Chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de Bloodborne. ¡Qué música, por Dios! ¡Qué música! Increíble título, me encanta. Lo estoy disfrutando, pero muchísimo. Después de todos los años que tiene, no lo había podido jugar hasta ahora. Y da igual, sigue siendo una maravilla. En todos los aspectos, salvo en el técnico de los 30 FPS, se comento siempre cada vez que empezamos los directos porque me tocan los huevos. Lo demás es una maravilla. Buenas, Coloso. Manconing, me dices, ¿no? Este. Bueno, pues aquí estamos porque hemos venido y eso. Vamos a darle cañita. Hostia puta. ¿Qué es esto, tío? Entra, entra. Como si estuvieras en tu casa, ¿eh? ¡500 que me dan! Ahora vengo, ¿eh? Voy a echar un vistazo a ver por dónde estaba. Ah, vale, ya entendí. Hay como varios caminos. No
solo hay uno. El bicho este me chufa. Que me folla. Bien. Vale. Ya he visto lo que tenía que ver. Aunque ya me estoy hasta habituando a los 30 FPS tantos días seguidos, ¿eh? Ahí, ahí, clávala. Campeón. Uy. Había oído yo a alguien moverse por ahí, ¿eh? Digo, me encierran aquí y me hacen lo que quieren, ¿eh? En un callejón oscuro. ¡Dios! Sí que había oído algo, sí. Lo oí de milagro. Pero es que hace un sonido de la hostia cuando salta sangre y ese efecto que tiene es porque estoy en un lugar muy especial, por lo visto. ¡Dejadme salir! ¡Quiero salir de aquí! Esto es una pesadilla. Mira, chaval. ¡Dios! Guapo. Anda, mira, un farolillo. ¿Y este? ¡Uy! Creo que me han disparado. Voy a saludar, hay que ser educado. Lo que no sé dónde está, ¿eh? ¡Ah, míralo! ¡Oh! ¡Es el culete! ¡Hijos de Satanás! ¡Hijos de mis madres! ¡Y 20 padres! Dos viales. Ni tan mal, ¿eh? No, tío. La mano de cerdo. La mano de cerdo. ¿Pero cuántos había ahí, tío? ¡Tronco! ¿Pero cuánta gente, no? Que estamos de fiesta aquí. Es una rave esto. Habrá alguno escondido aquí, ¿eh? A traición. No. Sorprendido me hallo, ¿eh? Ah, que van saliendo así, pero en plan... De buen rollo, claro, claro. Y las almas ya no me las dan. Mano hija de puta. Hostias. Píllalo, píllalo. Vamos. Pero te ha dado un tiempo de respawn y todo eso. Claro, claro. Y yo voy y me siento con todos los huevos, ¿eh? Así me gusta. Uy, la manaca. La manaca taca taca. Aquí hay un hueco, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí hay algo oculto! No me deja. A que me mato. Me mato. ¡Hostia! Va a ser que por aquí no es. Pero me lo imaginaba, ¿eh? Por eso... ¡Oh! ¡Otra vez! No, si lo peor de todo es que ya no me dan más almas. Ni sueltan nada. Tan solo para joder. Solo para molestar. Pica la nariz. ¡Quita! ¡Hostias! ¡No veo! ¡No veo! Oh!
Toma, ayudita. Hijo de puta. Dios mío. ¿Y esto? ¿Qué pollas es esto? ¿Qué pollas es esto? Ah, pues me los he follado, prácticamente todos. Flipando, ¿eh? No, tío, dejad de joder. ¿Se abrirá? No. Pero aquí hay un hueco, ¿eh? Vaya, la campanita de los huevos. Ya estamos otra vez tocando... Viene siendo la pata del medio. ¿Eras tú? ¿Sería la señora esa? No, no lo sé. Gema sangrienta húmeda rayo. El ritual de Menzies debe ser detenido o todos nos convertiremos en bestias. Un poco bestia sí que soy ya, ¿eh? Eso, reza, reza. Que te va a servir de poco. El chat funciona, ¿no? Se me hace raro. De tan vacío estoy. Miguel Ángel, buenas noches. Si está esto un poco desolado. Teniendo en cuenta que es domingo, que el domingo suele ir bastante bien. ¿Hay algo hoy por ahí en la tele o Ibai está haciendo cosas raras? ¿Se ha quedado quieto? Sí puedo recuperar la vida, aunque sea un poco. No veo una mierda. Hay una bruja por ahí tocándome mis partes. Sí, sí, pues es que necesito ayuda yo también, chaval. ¿Te has pensado? Ah, Death Space, cierto. Nildur, muy buenas. No, tengo The Surge. Lo tengo los dos, pero joder, qué putada, tío. No tenía que haber muerto ahí, era muy fácil, pero por no querer curarme, no gastar. Pues los tengo, pero los tengo sin jugar. Una vez, 20 minutitos, probé a ver cómo empezaba y cómo era, o media hora uno de ellos, no recuerdo si era el 1 o el 2. Me pareció interesante, pero ahí quedó. Sí, lo sé, ya vi un poco de qué iba el rollo. Fuera,
Bestia maldita. Bestia maldita, cabrones. Bueno, por lo menos ahora me puedo acercar un poco. Me matan. ¿Sabéis qué? Que me piro. Voy por la putilla esta. Ya valiendo, ¿eh? ¿Os duele la tripita? Ya lo resucita la muy cerda. Uf. Sí, de los creadores de Lords of the Fallen, lo sé también. Muy buenas, Víctor. Lo sé, lo sé. Si el tema es por falta de tiempo, historias y tal, pero vamos, que el juego pinta guapo. Hostias. Me voy a empezar a curar, que si no... Vale, se volverá a levantar. ¿Dónde estará la puta bruja? ¿Qué hace este aquí? El pobre. Claro, yo me quería volver. Bueno, 18.000 almas. No, más. Sí, sí, eran 18.000. Pero, hostias, ¿cómo llego yo a donde está la tronca esta? Anda ahí metida. Yo voy a buscar una manera de meterme, ¿eh? ¡Qué putilla, tío! No puedo hacer nada de momento por aquí. Pues tengo que ver cómo paso. Bajando. Bajando, ¿no? Por aquí. Ahí no hay nada, ¿no? Espera, había paredes ocultas, me habéis comentado. Por aquí. Papel rayo. Si es higiénico, casi mejor. Hay dentro de cosas, ¿eh? ¿Por qué creí yo que brillaba otra cosa por aquí? Míralas cómo rezan al culto, ¿eh? ¿Cómo le dan? ¿Será el detrás de ti imbécil de Resident Evil 4? Sí, yo creo que sí. Pero con acento español. Porque el otro era... acento mexicano. Que sí, que es español, pero bueno... uno es español neutro o español y el otro es castellano. Coño, señala ahí. Te estoy señalando allí. Bueno, va, da igual. Dale. Va con Navajero y su familia. Estas dicen arde demonio. ¿Qué dices? ¡Pendeja! ¡Tu vieja! ¡Uf!
Uf, pues ahí hice un montón de cosas. Pero bueno, ahí las tienes. Ayer me cargué a tres jefes o cuatro. Entre otras cosas. A ver, lo que me pasó antes de ayer fue una cosa muy rara. Que manqué un montón, pero eso no es típico de mí. Entonces, ayer remonté. Mira dónde está. Luego la campanita. Veo la campanita por ahí. ¿Dónde estás? Cerdilla. Buah, vienen todas. Vienen con todo. Pero que vienen un montón por la espalda, ¿eh? ¡Hostias! ¡Cúrate, cúrate! Me piro. Casi me matará. En serio, qué desgracia. ¡Qué puta desgracia! Tócame los cascabeles. Esa parte es mortal, ¿eh? Está la señora. La señora está por aquí cerca, ¿eh? Sobre ese lado. ¿Qué dices? A la señora, que no la veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú tocando la campana? Seguro que estás protegida en algún sitio. Me cago en la puta. Es que estará ahí metida dentro para que no la pueda hacer nada. Ok. ¿Pero desde dónde está tocando la campana, chavalín? ¿Y por qué no puedo? Me pone muy tensa esta zona. Muy tenso esta zona, ¿eh? Muy tenso me pone esa zona. Tendré que tirar desde otro lado, no sabe desde aquí. Guau. Es que está volando uno. Está uno volando por ahí. ¡No! La cagué. Soy subnormal. Dije, venga, me la juego un golpe. ¿Le queda un golpe? No creo que me llegue a dar. No, claro, ¿cómo no me va a dar? Parezco tonto. Sí, faltan muchos, tíos. Faltan unos cuantos. Pero poco a poco. Cagadísimas, tío.
Joder. No sé qué estoy haciendo hoy. Bueno, por lo menos las almas me las dan. Pero no sé yo si me compensa correr más, pillar a la bruja y venga. Avances. Si se hicieran daño entre ellos... Bueno, empieza a lanzar mierda. Como que tuviera una idea, ¿eh? Estás maldito. ¡Maldición! Solo hemos matado a una bruja, pero las demás... Claro, los que no había matado en principio, pues siguen vivos. Pero los resucitados se resienten. Ahí estamos. Paso, 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 paso de que me enchufe. Ya está, venga, hemos hecho 5.000 almas y ya está. Eres tú el amuleto manqués, ¿eh? Hoy toca la de remontada. Calla, calla, calla. No, no es cierto. Pero esta parte es bastante... bastante cabrona, ¿eh? Bastante cabronías. Bueno, aquí lo que tengo que pillar ya lo pillé. No hay otra. Es que, Dios mío, son muy putas. ¿Pero me podéis dejar en paz? Di que sí. Di que sí. Di que sí. Tú la primera. Si es que no hay espacio. Y los 30 FPS no ayudan. Huevos. Tengo molotovs. No, si es que no tengo molotovs, debería ir a comprar, ¿eh? Otra vez. Por no correr más. Ah, pues sí sueltan cosas, sí. Vamos a ir tirando, que me está dando la risa por aquí, ¿eh? Coño, ya lo vi. Es por aquí. Ahí arriba está la cabrona. Ahí estás, ¿eh? Ahí estaba controlando la peña. Joder, de la que me he librado ya. Vale, ese mercurio. Venga. Es que... joderse, ¿eh? Acércate. Acércate.
queda algo. Lo sabía. Sabía que podría abrirlo. Y lo que sé es que era la otra parte. Aquella. La salida gigante aquel. Exacto. Mi amigo el cachas. El que te la mete cuando te agachas. Otra. Es que hay otra por ahí. Y debe estar aquí dentro. No, ahí dentro no hay nada. ¿Dónde estará la maldita bruja a los huevos? Muy buena, Maloney. Muy bueno. Se persiguen señoras de estas de supermercado. Enfadadas. Que se te cuelan en la compra. ¿Qué dices? ¡Sodomía! ¡No, sodomía, no! Quita, deja de enfocar. ¡Me cago en la puta! Esto es pisarlo, qué chaval. Quita. Quita, hostia. Es que corren que te cagas. Corren mucho. Claro. ¡Qué asco de gente! Me piro. Me piro. ¿Han muerto? Voy a mirar a ver qué hay. Va uno acojonado por aquí, tío. Quiero explorar y no me dejan. Una locura como corren las troncas esas. Y está el bicho que parece el padre del que maté antes. Míralo. La cabezón que tiene el cabrón. Uy, lo que está. Uy, lo que se está levantando por ahí. Pasa que hay cosas aquí, ¿eh? ¡No! Pero que no se veía, tío. Es que es el puto problema de. Cámara. Que como te arriesgues, sabes que la cámara va a girar sobre sí misma y va a ser jodido, ¿eh? Buenas, bueno, digo Jordan. Jordan y Silent. Sí, es. Estoy maldito. La maldición de Victor y Jordan se llama. No, pero ahora fuera de bromas. Es que hay veces que...
Hay momentitos aquí intensitos, ¿eh? Tengo que mirar todos sitios. Entre la campanilla a los huevos. Tío, este de los cofres. Vaya, pues ya lo que me faltaba, tener otro ahí. Aparte de los perros. No, 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 no. Si es que además. Es como la hostia, ¿eh? Ahora lo hice bien, pero es fácil cagarla. Ah, vale, que es que por las escaleras iba al mismo sitio. Pues mira, está bien saberlo. No mire bien. La de la campanita. ¿Dónde está la de la campanita? Y es que además ahora los enemigos no salen de uno. ¡Mírala! ¡Hija de puta! ¡Hasta luego! Se aturde un rato, ¿eh? Pero solo un rato. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Vaya puntería tienes! Voy por ti. Voy a ir por ti el primero. Anda, no es tonto, ¿eh? Le pillé el parry, pero por poquito, ¿eh? Dije, va, me la juego. Sí, sí, avanzar, avanzar, voy avanzando. Oye, a lo bobo. Además, ayer, pues hice bastante poco rato. Lo cual está bien. Bueno, si veo a gente como flotando. ¡No hay farol! ¡Cabrones! Los rituales de pesadilla ansían un recién nacido. Encuentra uno y silencia su angustioso llanto. O sea. No, no, si el rayo láser ya me lo está lanzando, sí, sí. Sí, sí. Claro, entre la peña corriendo como putas bestias. Hostia, esto tiene pinta como de jefes, ¿no? Como de cosas así. Pero si le hago un parry aquí. Claro, claro, claro. Como que me voy a dejar. ¡Me cago en la puta! Claro, 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 claro. Claro, claro, claro. Claro, claro, soy el carro de las hostias. Claro, claro que sí. El más tonto. Me cago en 10. Esto parece una invasión. Ah, muy, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo pego yo a estos? Voy a poner peor. Joder, tío, pero Dios, qué frustración. No sé cómo voy a acabar con estos mierdas. Ah, vale, y se cheta. Muy bien, voy a morir. Se van a acabar las curaciones.
Espera. Vale, hijo de puta. Basta ya. Voy a morir. A ver, hay que ir jugando un poco con el escenario. Ah, muy bien. Muy bien. Claro, me encanta que me empalen, me encanta. Con estos trastornados, chaval. ¿Cogí las almas? Creo que no las cogí, no las he recuperado. Sí, es lo que estoy pensando, Luis. Bienvenido, por cierto. Pero claro, no pensé que eran tan fuertes, ¿sabes? Y solo había visto dos, y luego de repente salió un tercero. ¡Uf! Y tenía uno casi muerto, si no hubiera podido, ¿eh? Da igual, voy por ellos. Voy por ellos para palmar. Por mis huevos. He sido tampoco listo, ¿eh? Hola. Vamos a ver, pabilao. De Mercurio, no me podían dar otra cosa. Levanta, coño, que le he dado sin querer. Pues no sé si tengo la llave. Luego puedo mirarlo, de momento. Claro, claro, mis cojones. Culpa mía todo. Todo culpa mía. Todo culpa mía. ¿Acá? Se aplasta, aplasta. Nikiri. La llave para la catedral superior. Lo puedo mirar, pero vamos, que... ¿Qué he hecho? Ah, he tocado donde no era. Llave del lunario. Y camposanto. No. Bueno, yo voy a seguir buscando y voy a seguir jugando tranquilamente. Cojonudo, de puta madre, tío. Claro que sí. Anda, que... Yo no sé qué nivel tiene el arma, pero bueno,
Que da igual, que si tardo más en matarlos, pues tardo más en matarlos. Lo subí creo que todo lo que pude. Lo que pasa que, a ver, avancé muy rápido y tampoco es que haya farmeado de nada por el estilo. Quizás se deba a eso. Mis almas, tío. Mis almas. Vamos a poner piedras. ¿Tengo piedras o las vendí todas? Tengo 5. Cuchillos envenenados, ¿me pueden servir? Me pueden servir. No, ¿ves? No vienen de uno en uno. Vienen todos juntos. O sea que estoy jodido. Vienen todos. No me jodas. Y es que uno tiene un cañón, otro un taladro, el otro... ¡Su puta madre, tío! De verdad, ¿eh? Te lo juro. ¿Qué me estás contando? El parry lo he intentado, pero según me acerqué así a hurtadillas, el parry por la espalda con golpe fuerte, lo intenté, pero se me dio la vuelta el cabrón. Antes de que le... O sea, no sé, o me tenía que haber acercado un poco más. Flipando, tío. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a comprar al sueño del cazador porque estoy perdiendo el tiempo. Claro que se puede, pero no me salió. No me salió bien. O sea, está hecho para que te detecte muy fácil. Se puede como todo en esta vida. Lo de las piedras al final no ha sido buena idea. Ni tan mal. Voy a ver si se puede subir el arma con todo lo que tengo ahora. Después, cuando acabe el directo, no vine a mirar. Preparar el arma, eso lo primero. Fortalecer arma. Ah, pues sí puedo. Sí puedo, sí. Ya un nivel más, ojo, ¿eh? Quieras que no, algo ayuda. Hacha del cazador. Y la espada de Ludwig, de momento nada. Vale, ¿cuántas armas me quedan? Me voy a marchar. ¿Aquí qué hacíamos? Una runa al lago aumenta la reducción de daño arcano. Aumenta la reducción de daño por rayo. Aumenta resistencia a frenesí. Aumenta resistencia a veneno lento. Consigue más ecos de sangre. Potencia el efecto. ¿Cuál tengo aquí? Impureza. Runa impureza, símbolo de juramento de la liga. Claro, está por huevos, ¿no? Y luego las otras tres, pues... son comunión, lago y luna. Bueno, va, me vale, me vale. Sí, claro, pero es que hasta que no la pueda subir un poco más, quito una mierda, tío. Aparte de que, bueno, sí, he visto cómo es la espada, es muy bonita y todo lo que quieras, pero a mí me gusta la cuchilla. Sintiéndolo mucho, me está gustando la cuchilla. Ya veremos luego. Vale, ¿cuánto me dan? 12. Vamos a gastarla, ¿no? 20.000. No está mal. Voy a ver un nivel cuánto me cuesta. La muñeca digo yo que está aquí, ¿no? Bienvenido a casa. ¿Qué es lo que...? Lo que necesito es acabar con esos tres que me tienen hasta 18.600 para otras cosas. Un poco más de vida, un poco más de aguante, 3 estamina sería y más resistencia, defensa física al veneno. Me voy a echar la estamina de esta vez y ahora me voy a bajar a
comprar unos molotov o algo. Vamos a ver. Ha vuelto a subir el precio de las cosas, tío. Putas ratas. Pues ata manco. Es que me decís todo lo que tengo que hacer. Creo que podría subir el daño del arma usando otras gemas. Otras gemas. Bueno, lo puedo echar un vistazo, pero... A ver. Ataque físico más 2,7%, potencia cada... Vale, eso está bien. 7, 8. Son diferentes, aunque sean del mismo nivel. Son distintas, tío. No me había dado cuenta. Pero creo que tengo puesta la mejor, ¿eh? Míralo. Ataque de rayo. Húmeda rayo. Ataque contundente. Me quita 5 al ataque y me da 28 de rayo, ¿no? Bueno. Y luego aquí. Pues tengo puesta hasta 7. Esta gota sería 8. Gema sangrienta lágrima. Que es la que me va curando un poco. Que parece que no merece la pena, pero bueno, no, no sé. Tampoco me baja tanto. Y me puede ayudar. Que es lo que tenía. Entiendo, entiendo. Bueno, ya, ya por lo menos lo vi, porque como ponía número 7 en todas y todo eso, pues me parecía un poco más sencillo, pero no, no. No, no. Claro, por eso lo de la pistola, pues que no... No me importa, entonces pongo la gema esa ahí. Me puede ayudar un poco. Lo que pasa es que tampoco es que suba mucho la vida, pero claro, a ver, dos puntos por segundo. Con las cantidades de vidas que me ha... Joder, me he colado. Me he colado. Tengo que ir a la siguiente lápida. Como todavía no... Antiguo taller abandonado, la cárcel hipogea... O sea que está en este mapa todo eso. Fijaos hasta dónde había venido yo a matar al bicho aquel. Es que, y claro, y con nivel 20 o no sé qué nivel tenía, es de cachondeo. Era jodido, ¿eh? Era bastante complicado. Un poco de rayo siempre va bien, ¿no? Además mola, le da estilo al arma. Uf.
lo que menos me gusta son los 30 FPS. Lo que más me gusta es el diseño, no sé, el combate, lo frenético, muchas cosas. La época en la que se basa el título me parece bastante atractiva. Tenía que haber matado al de la puta pistola. Pero mamón. Todavía me da. Todavía me da el hijo puta. ¡Coño! Me va gustando. Vale. Ese ha sufrido hoy. Ya te digo, lo que más me gusta, pues como en todos los Souls, la ambientación, el diseño de nivel, todo lo que es la estructura victoriana, las vestimentas, bueno, y la música, como siempre, es una pasada. Y luego, pues lo que menos, pues eso. Porque lo demás... Hombre, y a ver, los bosses se notan que están un poco desfasadines. O sea, quiero decir que a día de hoy, pues digo yo que lo harían de otra manera, un poco mejor. Porque al final... no sé, es como muy abulto. Es como que los jefes, los bosses, tienen muchísimo cuerpo, muchísimo alcance. Pero si no es por eso, luego los movimientos no son tan vistosos y tan complicados. Algunos son chulos, pero como que dices... se te queda un poco ahí... Claro, es que... Yo diría que hay uno ahí abajo, pero... Es que... Espérate, voy a poner primero los cócteles, porque veo yo que... Que si no... Claro, yo vengo para acá. En cuanto uno se dé cuenta, se dan cuenta todos, por lo visto. Aquí abajo hay uno. Vale, habrá que pillarle desde el otro lado, ¿no? Que se me oye andar, No sé yo si será posible esto, Me va a oír. No veo, tío. Casi me matan. Es el de rayo. ¡No! Me quedé encerrado. Joder, macho. Tócate los huevos. ¡No! ¡Sube! ¡Sube, cabrón! Os juro que estos me están costando. Me están poniendo muy nervioso. Os lo juro. Diréis, ya, si se nota. Látigo de los cojones. Ahora voy por el del látigo de los cojones. Luego, a ver si soy capaz de poder con él. Es que es brutal, tío.
Es que me tiene que meter un bombazo, tío. Os lo juro. Y me tiene que pillar por la espalda. Es que como te destrozan, solo te destrozan, nada más. Te destrozan un poquito. Y cada vez que hago algo, que además me viene bien, solo me sale a medias. Tremendo, no me jodas. Vienen aquí con todo, ¿eh? Ven aquí, cabrón. ¿Pero qué dices? Buena Seba. Es que es tremendo. Te vienen todos a la vez, tío. No hay quien pueda con ellos. Tendré que hacérmelos después. Es que es horrible. Mira, mira lo que he visto. No te vayas. Es horrible, ¿eh? Con el nivel que tengo. Es horrible. No sé si siento que quito menos con el rayo. Esto está siendo duro ahora, ¿eh? Esto yo no lo considero, por ejemplo, como el otro día manqueadas. Considero que es muy difícil vencer a esos tíos. Pero súper jodido, ¿eh? Voy a intentar hacerles parry, sí, claro. Pero es que son tres pegándome a la vez. Hacer parry a uno mientras otro, no sé qué. En cuanto quieras parar la animación de parry, sabes lo que te espera, ¿no? Que te da otro. Y como solo quitan media vida de un golpe, tío. El rey aturde, ya. Pero a estos no les. A estos no les hago nada. Claro, habré perdido. Tengo 45.000 armas. Podría intentar invertirlas en molotovs y cargarme uno a molotovs. Es que es tremendo, ¿eh? Voy a seguir investigando. Ya vendremos por aquí. De momento de esos tíos paso. Porque para estar muriendo a lo tonto ya vendré por ellos. Me da rabia porque a mí me gusta acabar con todo lo que hay por el camino. No me gusta tener que andar esperando. Luego igual se me olvidan. Pero míralo, ahí hay algo. Y aquí detrás de las paredes también. ¿Qué cojones es esto? Ah, que es un tío ardiendo. Mira, ese sí que está cachondo. Ese sí que está caliente, ¿eh? A ver cómo de peligroso es este ahora. Pues igual un cacho, ¿eh? Sí. Tiene mucha vida. He pillado una gema por ahí. Puede ser curiosa. Ah, lo que acabo de ver ahora. Estos de las. De los escopetones son. No sé. Los odio un poquillo. Y esto. Buah, si es que se oye extrañísimo, ¿eh? Suena súper chungo.
Ahora tengo que intentar encontrar a la señora de la campanita, ¿eh? Sí, intento centrarme en uno, pero es que aún así es difícil, tío. Mientras se están persiguiendo los otros dos, son mucho más rápidos que yo. Acabo de ver un hueco. Acabo de ver un hueco. ¿Qué dices? Es que me habían visto, pues quedo yo ahí quieto en plan, bueno, soy un ascensor, estas cosas no pasan. Me ponen fisno. A ver dónde estoy. Luego si eso bajamos por el otro lado. No sé, me da la sensación de que quito menos. ¿Qué he oído? De que quito menos con el rayo, ¿eh? ¿Me suena esto? Evidentemente, a ver, los atajos se abren así. Y esto, sí, es un atajo. Porque esto no suena, ¿no? Hemos estado antes por aquí. ¿Sí? Correcto. Bueno, pues se agradece. Era el lado contrario. No, tío. Oye, esto me dice también que hay cosas por ahí, ¿eh? Vaya hombre, me has oído. Pierdo daño físico, sí. Yo creo que la gema se la voy a cambiar luego. Prefiero el daño físico. Ese tejado. Luego a ese tejado. ¿Pero qué dices, chaval? Tócate los huevos. Baja ahora, hombre. Sube. No me convence, ¿eh? Estos perros son muy ladillas, ¿eh? No me convence. Aparentaba que quitaba más. Porque me quitaba un poco de un lado, pero me sumaba de otro. Y a ver, en cuanto a matemáticas, yo ando bastante bien. Pero no. Todo mentira. Cojones, ¿qué están haciendo aquí? Una paella. Inspeccionar fuente. A ver ahora, ¿eh? Te vas trasladando entre lugares, imagino, ¿no? ¿Son como portales o es como otra dimensión? Se ve un ritual por ahí la mar de simpático, ¿eh? ¿Qué hostias es esto?
como hay una de la campana que he oído algo en la espalda. Es que es horrible esto. Es horrible lo que se oye por todos los sitios. Este, mira, está tan tranquilo ahí mirando por, como las abuelas cuando miran por la ventana. Ostras, esto es de pesadilla, ¿eh? Es tremendamente horrible. Es que no me decido dónde quiero morir, fíjate. No sé si quiero morir aquí, si quiero morir abajo. No sé. No sé dónde me gustaría cascar. Puta madre, ven aquí. Ostras, pero es que esto es lo más grotesco, lo más feo, lo más chungo, lo que he visto en un Souls, diría yo, ¿eh? Dime que no te gusta el juego, perra. No. No sé hasta dónde coño he viajado, pero tiene pinta esto de ser grande. Grande de pelotas. Pero muy grande, dijo la bestia. ¿Tengo miedo? ¡Ay, la hostia, señores, esos malos! ¡No! ¡Quita! ¡Escupen, tío! ¡Que escupen los cabrones! Yo, tío. Siento como si me estuvieran agarrando de los huevos y estuvieran apretando, ¿eh? Horrible. Horrible lo de las bichadas estas. Ah, las copias y todo, el festival de los copicazos. No, tío. Me van a matar. Si es que me quitan media vida de la hostia. Oye, que ahí estaba. No me voy a poder acercar. Corriendo podría. Ah,
Tiene dos clases de amigos, los que parecen chochos con alas y los que parecen hortos dado a la vuelta y cocidos entre sí. Sí, sí, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No te des cuenta, ¿no? Coño. Esto está siendo difícil. Sabía que me iba a quemar. Pero claro, tenía que hacerlo. Ojo que aquí hay mucho cadáver, ¿eh? Conocimiento de loco. Conocimiento de loco. Conocimiento de loco. Pero yo no soy tan loco. ¿Qué le hago ahora? Sigo avanzando y me arriesgo. A ver qué veo desde acá. Allí parece... Es que no había nada más para allá, ¿no? Lo miramos todo. Me la juego. De todas formas, corriendo se puede hacer luego todo, ¿eh? La he comprado, pero me apetece utilizar esta. La he comprado y tiene buena pinta, os lo aseguro. Pero... Al final... Ya sé que me decís muchas cosas. Y yo os escucho, de verdad. Os escucho. Y acepto todos los consejos que queráis, ¿eh? No tengo problema. Pero luego, pues muchas veces me gustan más unas armas que otras. O me gustan más unas cosas que otras. Y a pesar de que a lo mejor vosotros penséis que no es muy lógico. Lo hago. O sea, cuando soy cómodo con un arma, normalmente no suelo cambiar. No suelo, ¿eh? Igual luego sí lo hago. Además, es lo que os he dicho, no la tengo suficientemente subida. Quita menos que esta, bastante menos que esta, como 200 puntos menos que esta. No puedo equiparme algo que me va a perjudicar tanto cuando con esta arma de sierra voy jodido. Ahora mismo. Sí, hoy somos pocos de momento, ¿no? Hoy somos poquitos. Me esperaba ahí un poco más de tralla el domingo. Pero claro, hay Dead Space por ahí. Y... Hombre, influye. Yo ya os dije que lo tendremos, pero más adelante. Decidí esperar esta vez por un juego. Cosa que no suelo hacer. Y más pena me da porque es mi querido y amado Dead Space. Por cierto. Porque sabéis que yo a Dead Space le tengo un cariño súper especial. Pero ya que me quedé un poco desencantado también en su momento con el juego de Striking Distance, que salió mal, me jodió bastante. Qué putada. Esperaba muchísimo, 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 muchísimo del supuesto sucesor de Dead Space. Me desencantó. Y te dejas la pasta pues para que al final saliera un juego que sí, que es bueno, le faltaban cosas. Te van a romper el ojete igual. ¿Cómo me quieren? ¿Cómo me quieren? ¿Cómo me quiere Jordan? ¿Eh? Él es claro. Él es claro, él dice, te van a partir el culo. Y ya está. Sin lírica. Hombre, a ver, hay armas que pueden ser mejores o peores que otras.
Y lo entiendo. Y hay veces que no hay una explicación clara, clarísima. Aunque si ves las estadísticas puedes entenderlo. Y hombre, pues yo entiendo cuando unas estadísticas de un arma son mejores y cuando son peores. Quiero decir que eso ya lo suelo ver. Que si no lo miro a veces pues es por pereza o porque no me apetece o simplemente no me llama. Había un bicho y ya no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? ¿Lo quiero matar? ¿Dónde está? Este es el del camino normal. Subimos las escaleras por aquí. Pum, 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 pum. Y ahí tenemos a los hijos de perra que me han matado 3 veces. 80 pavazos son 80 pavazos. Es que es eso, tío. En cuanto esté un poco más barato, pues ya caerá. Y lo disfrutaremos mucho aquí. Al fin y al cabo es un remake, nos lo conocemos, ¿no? Sabemos cómo es el juego. Lo adoramos, nos gusta, pero 80 pavos ya. Este mes se me iba de las manos, tíos. Por desgracia. Que aún así, gracias a vuestra ayuda, muchas veces también hay más cositas. A lo que os voy. Esto me suena. Es que si me voy por aquí ya no hago el resto del mapa. Tengo que investigar, ¿eh? La famosa cortapizza. Hostia, me acabo de acordar que esa sí la he visto. Esa sí he visto como... ¿cómo es? Hace tiempo. Venga, vamos a bajar un poco más. Me da respeto. Bueno, vamos a bajar un poco más. Digo que es que no se puede bajar. Sí, se puede bajar más. A ver si recogemos algo. Y que no sea la muerte, por favor. Porque, visto lo visto... Toma, por si te pica el culete. La estamina me ha llegado por poquito, porque la he andado... utilizando de manera bastante inteligente, ¿eh? ¿Qué es esto? Pero esto es un bicho. Ah, que es la boca del... ¡Hala, chaval! Que... Joder, cuidado que son feos, ¿eh? Los locos se afanan a escondidas en rituales para invocar a la luna. Descubre sus secretos. ¿Qué pasa? ¿Hay algo aquí? Más para abajo. Ojito, ¿eh? Que en algún momento voy a encontrar lo que no quiero. Demasiada calma, ¿eh? Demasiada calma está bien. ¿Todo era para esto? Bloque de piedra de sangre. Pero lo peor de todo es que, yo qué sé, ahora se levante, ¿sabes? Y se convierta en Chuck Norris. Y de aquí no salimos ya. ¿Eh? Muy buenas, Dilano. ¿Cuándo tienes pensado jugar Dead Space? ¿O no tienes prisa? Depende de lo que cueste. De cuánto baje de precio, en cuánto tiempo. Es eso. Es cuestión de la pasta. Pero la de Elden ni se le asoma de buena. Hora de ser más religioso. Ahí te dejo la pista. 9.000 pesos. Muy buenas, Dante. Alaben al bicampeón consecutivo de Elden Ring del último grupo de Discord en España. Felicidades, tío. Hostia, a las 5 de la mañana, ¿eh? Venga, venga, Silent, tío. Pues descansa y nada, que te sea leve. O
sea, yo creo... ¿Cómo se sienta uno? No importa, no importa. Simplemente es algo que yo quiero saber. ¿Cómo me siento? Porque a veces me equivoco y lo hago sin querer. No sé a qué botón le tengo que dar. No sé cómo lo hace a veces. Vale, dejo el botón pulsado. Nadie sabe. Pues estoy jodido. Controles, voy a mirar a ver, porque no sé cómo se hace. Efectos personales, usar objeto, volver, cambiar. Esto me pasa por no consultar las cosas antes, ¿eh? Deja presionada la X y mueve el control. Puto caso. Y eso para abajo. Y para arriba. Se siente igual, ¿eh? Muchas gracias. Monstruo, máquina, fiera, titán, mastodonte, Samaitama, Saitama, Goku. Vale, ya leí el WhatsApp. De momento no te preocupes, si no ya te diré, pero de momento no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, coloso. Presiona cuadrado grande del lado izquierdo. Pero eso es para usar las cosas. Ok, gracias, tíos. Voy a seguir mirando. Entonces, he pillado esto y... Los locos afanan escondidas en rituales para invocar a la luna, descubre sus secretos. Joder, qué chungo, tío. Claro, con razón. A veces no... Digo, pues si pasa algo aquí. Te envié fotopatas. ¿Cómo estamos, eh? A ver. Me dan ganas de cascar a esos tres. Pero creo que con pena voy a tener que ir. No he terminado eso. ¿Pero qué me estás contando otra vez? ¿El bicho de los cojones? Pero no acabe con él. O se levanta cada dos por tres. ¿No? Broncete. Igual es el que se supone que se me escapó. No lo tengo claro.
Pues vamos a irnos. Ya vendré por lo que falta. Vamos a seguir tirando, ¿no? Pero esto me recuerda muchísimo dónde matamos a aquel jefe. Claro, porque es que es esto. Caro cojones, donde matamos al jefe. Claro, claro. Es por eso, lo de los viales de sangre. ¿Dónde íbamos por aquí? Nada más pasar. Que recuerde un poco. Lo de la aldea Viejo Yharnam. Vale, ahora nos venimos a Viejo Yharnam y miramos a ver qué hay que hacer, porque se supone que el camino es por aquí. Pero tengo 75.000 almas. Esos tres cazadores no son los más difíciles. El peor te lo encuentras donde peleaste contra la vicaria Amelia. Sí, sí, habrá cosas más difíciles. Lo que pasa es que ahora mismo pues no estoy muy preparado para ello. O sea, es cuestión de si haces todo a su tiempo, más o menos. Cuesta menos, claro, el nivel que tengo, pues por lo que me han dicho. Pues ese es bajo. Fijaos, la espada 110-120, 153-162. Hombre, tendrán cada una sus características específicas y todo lo que queráis, pero ni de coña va igual. Cañón más 3, claro, el cañón, hostia, el cañón. Lo que pasa que es que hacer parry con cañón cuando ya tengo eso. Vamos con... Voy a subir la pistola. Bueno, espera, de momento... Sí, voy a subir la pistola. Voy a subir la pistola y voy a reparar las armas. Y voy a mirar a ver el fortalecimiento de gema sangrienta. Porque claro, el tema es... Esta gema va muy bien. Esta, de momento, yo creo que estaba en su sitio. Pero la del rayo... Claro, no me acabo de convencer. Lo que pasa es que ahora por cuál la cambio. O sea, me están diciendo que una vez que tengo eso puesto... ¿No me va a dar la opción de meter otra cosa que la menguada de los cojones? Madre mía, ¿en serio? 14. ¿Por qué no me deja meter otra cosa? 4 horitas para estreno del tercer episodio del de la estufa. Buenas, Pepeillo, tío. Claro, hostia, es verdad, la metí en la pistola. Pero entonces, espera. No debería bajarme. Espera, 153-92. ¡Ah! Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya vi qué pasó. Hombre, pues no era tantísima diferencia, ¿eh? Pero sí, pero sí. Sí la hay, sí. Y la espada sagrada, pues nada, no puedo fortalecerla. Bueno, sí podría fortalecerla. A ver, vamos a... Gemas de nivel 1, 2, 4, 7, 8. Nivel 8, nivel 13. Ojito, claro. Ya miraré lo de la espada más adelante. Ahora, de momento... Me piro. Vamos a mirar en la fuente esta, a ver qué me dan. Conseguir objetos. Medicina líquida que altera el peso para desviar ataques. Joder. ¿Y esto? Una medicina líquida pesada y espesa. Altera temporalmente el peso para poder esquivar ataques más fácilmente. Pero hay que usarla con cuidado, ya que también frena el movimiento sin cambiar la defensa. Se desconoce la receta de este misterioso preparado, pero algunos postulan que solo se materializan las pesadillas más desesperadas. Tenemos papel ígneo, papel de rayo, campana resonante pequeña, fragmentos de piedras de sangre, fragmentos gemelos de piedras de sangre, ojos inyectados en sangre. Claro que eso es para subir las cosas de nivel. En cuanto a armas, de momento no tengo nada. Hay armaduras que podrían estar guapas. No tengo de momento gemas. Y... pues... no hay más. No hay más. Así que...
Vamos a hablar con la muñeca. Después de gastarme todo lo que haya. Todo lo que haya enganchado por ahí. ¿Y algo hay? Y al lío. ¿82.000, eh? Compra papel de baño, eso ayuda, ¿eh? Ese sueño de todo hombre con una es una espada corta que se hace más grande. Bienvenido a casa, querido cazador. Debo de haberme dispersado. ¿Qué es lo que deseas? No me contéis cosas, que estoy leyendo el chat y veo bastante spoiler. Ya sé que el juego tiene 8 años, pero yo no lo he visto ni lo he jugado nunca, porque no he querido verlo para no spoilearme. Y ahora pues igual me spoileáis mucho vosotros. Lo justo, ¿vale? Porfa. Muy bien. Hagamos que los ecos sean tu fuerza. Déjame acercarme. Ahora, cierra los ojos. A ver, aguante. Claro, es que también las cosas que me hacen teniendo un poco más de aguante, tengo aguante pues al daño, a defensa, envenenamiento, etcétera. Y bueno, queréis que no, me hace falta. Vale, la fuerza, otra cosa, 3 de fuerza, 2, y ahí sube 1 al arma secundaria. A 56 la defensa física. Claro, es que es un temita esto, ¿eh? Y claro, arcano, olvídate. Le subo otra de fuerza. Metemos más duro, ¿eh? Le meto habilidad. Para que se haya compensado un poco. Y ahí estamos. Por lo menos he podido subir un poco de nivel. Algo lo notaré, digo yo. Adiós, querido cazador. Hasta luego, guapa. Hala. Conseguir objetos. Vamos a ver. Porque no sé hasta qué punto. Nueve, vale. Vámonos. Vamos a seguir con la aventura. El taller abandonado. Diría que todo el juego es ir por ahí dando zurriagazos. Alerta spoiler. Déjame acercarme. Cierra los ojos. Ah, claro, lo que pasa es que de aquí yo creo que no sacaba nada. Creo. Estoy seguro. Aquí no había más. Porque solo miramos bien. Hostias. Vale, lo que pasa es que estoy buscando yo ahora.
El farolillo que he dejado pues hace un momentito antes de venir para acá. El del jefe para investigar un poco por aquí. Entonces, ¿cuál era? Porque al final es la cárcel Hipogea donde... Es que va a ser, ¿eh? Infierno disponible. Función no disponible. Cabrones, como los odio, ¿eh? Bueno, pues nos damos una vuelta rápida. Es que quería... Es que no sé, no sé. No lo tengo claro. Quería mirar una cosilla. Que me había dejado algo. Pero me parece a mí que no sé yo si es la solución dar un paseo por aquí. Así, venga, ala, ala. Pero bueno, vamos a intentar. Calla, coño. Corre, 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 corre. Vamos. Vamos a ir tirando. Pesadito eres. Bueno, ¿se nota que quito un poco más o eso parece? Claro, es que ahora por lo menos ni rayo ni pollas. Es que con el rayo, fíjate tú. Lo que hacía era, vamos, reír. Era para llorar eso. Claro, aquí, ¿qué me faltó? No me faltó nada, ¿no? Realmente. Creo que lo miré todo. Aquí hay un tío con una escopeta. Esa puerta me llegué... Espera, ¿por ese arco llegué a pasar? Porque yo creo que me metí por ahí arriba. Mírala. Yo creo que aquí no lo miré todo. ¿Qué dices? Maestro fiera titán. Me faltaba. Claro, si no me engancha uno, me engancha el otro. Sigo a Bay Javier. No, no, no os preocupéis, Robby. Bienvenido, tío. No necesito ayuda. Es eso, yo quiero investigar un poco por mi cuenta. Quiero investigar un poco por mi cuenta. Lo que pasa es que me he dado la vuelta por aquí. Porque quiero mirar una cosa. Que lo me han matado. Por ir ahí a lo ansias. Y tampoco creo que sean muchas armas las que he perdido, porque había gastado bastantes. Pero bueno, quién sabe. Puto perro, pero... Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Porque total, se hace rápido. No perdemos nada. ¡Oh!
a hacerlo bien. Vaya hostión que me ha dado. ¡No! Si es que me podía haber matado el tonto polla este, ¿eh? Además me hacen falta almas. Así que una copia del juego que le haga el perfect. No pueden porque lo estoy jugando offline. Porque precisamente quiero jugarlo un poco así a mi rollo. Vale, aquellas almas que había dejado por allí, pues como que... Va, venga, voy a cogerlas. Me siento con ganas. O estúpido, no lo sé. Según me pille el día. Para, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hostia de esa manera? Es cierto que la parte de aquí abajo no llegué a entrar. Murieron rezando, ¿eh? Lo regalaste. Vaya hombre. El de la maldita escopeta. Claro, es que teníamos aquí el ascensor. Para mirar muchas partes, ir bajando más y todo eso. Y hay cachitos que me falta por mirar, ¿eh? Es que esto es enorme. Y realmente lo puedes ir investigando bien. Siempre es más arriesgado, porque luego te acaban partiendo la crisma. Hostia, pero macho, hay congregación, ¿eh? Hostias, yo no había visto esta parte. Está dada la vuelta. No te des cuenta, no. Parry ahí. Es que quita mucho. Quita mucho de una hostia. Quitado una barbaridad. Bloque de piedra, papel rayo. Pero bueno, esto es así, esto es un Souls. Si vas rápido, lo que ocurre es esto, ¿no? ¡Hostia! Por coger lo que había en el suelo. ¿Quién me mandaba a mí, eh? ¿Quién me mandó a mí? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué? ¿Pero tío? ¿Pero tío? ¿En serio? ¿Que me quedaba casi toda la vida? ¿Me ha pegado un ostión y me ha matado? ¿Y me ha matado?
Voy a tener que hacerlo corriendo. Pero es que no quiero hacerlo corriendo. ¿Por qué? Porque me hacen falta las almas. Y para eso hay que matar. Tío, apunta bien. ¡Hijo puta! Que me mata todavía. Claro. Pues voy a tener que enfrentarme a él y no quería. Por listo. Si me hubieras dejado tranquilo, no te hubiera pasado nada. Por lo menos me tendré que resarcir un poco con ellos, ¿no? Vale, vamos por mis cosas. Vale, ya acabo de ver que el de la escopeta, que sí. Y la bruja, que si no luego me lo levanta todo, menos lo que debería. Es que si te fijas, si te das cuenta y te fijas bien, ves que ahí está dentro el bicho, que está haciendo cosas, ¿eh? Pero claro, si no te fijas... Está meneando. ¡Ay! No fallar. Si fallas, te vas a casa. Y pronto vas. Joder. Es que si no me ve uno, me ve otro. Claro, hay un montón de ellos ahí haciendo el trenecito. El corro la patata. ¿Eh? ¡Qué buena esta! Enemigo que más me ha gustado de momento. Hostia, es que no lo sé, son todos muy feos. Son todos muy feos. No, es que te matan de la hostia. Y más si son dos. Golpe y te joden, te crujen vivo.
Toma puñales mierderos de veneno. Al menos los separo, ¿no? ¿Qué viene? Come ahí. ¿Cómo lo paso yo, eh? Bueno, va. ¿Y tú qué? Hostia, hasta su muerte es impresionante, ¿eh? No había mirado aquí, yo creo. Bueno, sí, creo que no se podía abrir, ¿no? Realmente me gusta mucho la estética de los que van con sombrero de copa y alguna cosa así extraña. Es que no sabría deciros tampoco porque los nombres de los enemigos propete tú a saber. Vale, he llegado. ¡He llegado! ¿Ahora qué pasará? Se rompe el muro, sale un jabalí gigante, un Tonitrus. Bueno. Bueno. Pero tienen luz ahí dentro, ¿eh? Tienen luz ahí dentro. Es lo que me fastidia. No puedo entrar por esa puerta, pero tienen luz ahí dentro. Bueno, que he estado ahí dentro de ese edificio, realmente. No sé si ahí o ahí adelante o... Que esto es enorme. Pero... Está la cosa, ¿eh? Para tener cuidado, si no al día siguiente cagáis con cuerda. Así os lo digo, mirad un cielo de sangre pálida. Rómpete. Uf. Pues al lío. Lo que pasa es que la otra parte, donde ya me iba, ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Tío, pero si es que... Para ir muy acojonado, ¿eh? Y con razón. Aquí ya subí. Me quiere sonar que igual... Igual sí. Que no me enganche, que no me enganche, que no me enganche. Me quiere sonar a que sí. Claro, por aquí ya había pasado. O sea, tengo casi todo revisado. Casi todo. Pero no todo. Voy a bajar por aquí. Voy a bajar por... ¡Joder! Joder.
¿Otra vez? Claro, la puta bruja. ¿Dónde estará la pelleja a la bruja? Para que me deje un poco respirar, porque es que si no es por una cosa, es por otra, te acaban reventando, tío. Te acaban estallando. A ver, voy. Corre. El carro ese yo se lo había más cuidado. Aquí se acababa la calle esta. La calle de la amargura. ¡Su puta madre! Vamos, ahora gira. Sabía que aquí había algo. Vaya. Aquí te llenas de bloques de piedras, ¿no? La zona farmeable. No sé. Es que no ha sido por la puerta que está pasando a tus tres papis. Tengo miedo. Ya sé que vosotros no, pero yo sí. Me va a tocar cargarme un bicho de esos, pero un gigante. Es que da igual, si todos son... Es que dices, ¿qué bicho te ha gustado? Si son... Son cosas muy extrañas. Son todos feos y deformes. Todos feos y deformes. Todos. Todos. Y al final son cuerpos unidos de una manera. ¡Buah! Tío, y decían que Scorn era grotesco. Sí. Claro. Claro, me voy a comer las bolas que tiras. Claro, di que sí. A la 161 de vida que le he quitado. ¿Eh? Dos golpes, 300 y pico de vida y no le he quitado casi nada. Bien. Este jefe va a ser jodido. No, tío. ¿Pero qué haces con las patas? No, tío. ¿Pero quién me está disparando con las esposas? Tengo aquí yo ahora por él. Puta madre. ¿Al abulto se puede? Parece que sí, ¿no? A ver, me quedo ahí quieto. No vale. El bicho se calentó. Vale, venga, vamos por él otra vez. ¡No! ¡De un golpe instant kill, tío! Dios, ya estaba con... Estaba confiado en que lo mataba, ¿eh? Buenas, Lalo. El R1 es un primer golpe, el E1 abre el arma, el... Sí, me lo habéis dicho todos y ya lo hago. Pero no lo quiero. No os preocupéis que yo sé cómo van las cosas. Lo que pasa que es que igual no las hago
se me olvidan, otras veces no, pues otro motivo, yo qué sé. A veces me va la olla, también es cierto. Pero sí, no os preocupéis. Lo que pasa que es que, bueno, oye, me ha reventado. Me ha aplastado cráneo contra el puto suelo. Dios mío, me ha partido el alma. Pero nada más como ataque, porque abrir el arma es un poco más lento. Ya lo sé. Pegas, haces así. Y como ataque, pues hace un poco más de daño. Venga a morir y resucitar en bucle. Es nada más que haya variación en el ataque. O sea, que la cierre antes. Ya, lo que pasa que es que, a ver, tampoco tengo mucha costumbre de hacer ese tipo de cosas. Yo qué sé, sé que sirve, sé que está bien. Pero, yo qué sé. También se puede jugar como un Dark Souls, ¿no? Sin hacer esas cosas. Benefician, a veces lo hago. Pero es cuestión de estilos de juego, diría yo más bien. Por no tener, no tengo una mierda. Tengo cosas que podría usar. Podría usar alguna. ¡Quita! ¡Bicho mierda! ¿A dónde me había metido? Claro, me fui para el lado contrario, hostias. Pero ahí no puedo abrir nada nuevo. Movidón. Vamos, vete a tomar por el culo. Vaya fallo más tonto. Dame un segundito. Vengo ahora. Y así pues me relajo un minuto. Pepeillo. Pepeillo ha conseguido estar en el podio. Ha superado al último que estaba ahí, que era jugar ese frikis. Vengo ahora. Y ya lo sé. Vosotros no os preocupéis por la jugabilidad o por cómo juego yo y todo eso. Sí, ya lo pillé. Ya lo pillé el Tonitrus. Estáos atentos, que no. Sí, lo tengo. Lo tengo. El Tonitrus lo tengo. Otras tantas cosas las tengo. Estáos atentos porque. Porque es eso. Vengo ahora. Un segundito.
Dona Lalo. No es una donación. No es una donación, ¿eh? Es todo el monto total. Me acabo de dar cuenta de la donación de Pepeillo. Veo que aquí hay pasta. No, 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 pero no es una donación. Es todo, todo el total desde que está en el canal. El máximo superchatter, el mejor de todos, acaba apareciendo ahí. Muchas gracias, Lalo. Campeón. Bueno, pues vamos a darle caña, pero os vuelvo a decir, por favor, dejadme jugar a mi manera. Por favor. Que a veces me tenso un poco. Y dicho esto, vamos a seguir. Buenas, juego completo. Vale, dejadme jugar a mi manera porque estoy a mil cosas a la vez y al final pues la acabo liando. Más que nada porque tengo experiencia en esas cosas y es la primera vez que juego y a veces me decís cosas que prefiero no saber de momento. Y otras ya me las habéis dicho 25 veces. Y las sé. Sé que es con buena intención, ¿eh? No os lo estoy diciendo mal, no os lo toméis a mal. No lo toméis a feo, pero daos cuenta. Leed todos los comentarios de ahora haz esto y escribe otro, ahora haz lo otro y escribe otro y ahora haz lo otro. Y complicado. Si yo os pregunto, entonces creo que sí, echadme una manuta porque hay veces que yo también necesito que me echéis una mano. Sobre todo porque no tengo ni puta idea de jugar a esto. O sea, no tengo ni idea de cómo va Bloodborne realmente. Acabo de empezarlo. ¡Joder! ¡Guau! Me estalla el tío este, ¿eh? Me estalla, me revienta. Bueno, hemos recuperado algún vial. Es lo malo, porque llegan los genios pro y creen que se las saben todas. No, si sé que no es con mala intención ni nada por el estilo, si es por ayudar, si yo lo sé. Pero me vuelve loco, porque son muchos mensajes de hacer muchas cosas a la vez y yo simplemente lo único que quiero es jugarlo tranquilo y lo estoy jugando tranquilo y me defiendo. Lo que pasa que es que, a ver, con el nivel que tengo, me matan de un golpe varios enemigos. Con el nivel que tengo me matan de un golpe y de dos. Claro, a ver, no tengo todo subido, no lo he hecho todo perfecto, he avanzado muy rápido, aunque ahora estoy un poco encallado aquí. O sea, ya cuesta, pues porque debería tener un nivel mucho más alto, debería irme bastante mejor si hiciera más daño, pero hasta ya me lo han dicho, que mi daño es bajo. Pero que no pasa nada, pues oye, voy con daño bajo, pues simplemente sé que tengo pues que jugar mejor, pero no me preocupa. Hostia. Si además somos todos colegas del canal, o sea, quiero decir que todo buena gente, todo buen rollo y todo guay. Lo que no... Claro, esto es por donde salí, ¿no? Para el otro lado. Y aparecí aquí. Y ahí está la hija de perra. Una con campana. Claro, si me tiro por ahí abajo, pues ya sé dónde aparezco, diría yo. A ver, entiendo que es lo que tiene, pues las ganas de decir, oye tío, no sé qué y tal, os lo habéis pasado pues unas cuantas veces, desde 2015 ha llovido, son 8 añitos ya. Parece mentira creer que Maloney pues no le había dado caña a esto, pero no le había dado caña porque siempre quise esperar a tener una experiencia genuina por mi cuenta. Le tengo muchas ganas, es un juego al que le quiero
dar de una manera especial, básicamente pues porque me gusta mucho, lo estoy disfrutando además. Pues vamos al jefe, lo que sí podría, hostias que me matan, que no llego al jefe. Lo que sí debería ponerme sería, joder. ¡No! Lo estaba haciendo bien la primera vez. Lo estaba haciendo de puta madre. Y ahora voy a morir. Voy a morir aquí. Buen rato además, ¿eh? Ritual satánico, ¿eh? Me voy a morir. Es que hay peña ahí arriba, ¿eh? Hay peña ahí arriba lanzando bolas de fuego. Tengo que andar moviéndome un poco de vez en cuando. Joder. Me muero. Bueno, ya se acabó. Poco a poco, calma. Ya está. Bueno, pues ha sido la segunda, espinazo amarillo. Muchas gracias, Nildur. Me encanta ese jefe, de mis favoritos. Bueno, está bien. Deadlight. Lo tengo. Tengo Deadlight. Bueno, vámonos al sueño del cazador y vamos a ver qué podemos hacer. Aparte que me va a recuperar la vida. No quiero gastar más sangre. Porque tengo poco. Ah, no. Tengo suficiente ese momento. Vale, vamos a subir, a ver si podemos meterle más nivel a las armas. Vamos a reparar el filo dentado, vamos a fortalecerla, se puede. Cuchilla dentada, vamos a ver cuánto va a subir. 9 de daño, no está mal. Y el cañón más 3, pues le puedo dar caña. Vamos a subir el cañón más 3, porque en una de estas igual lo cambio y meto el cañón. Pero vamos, de momento con la pistola para hacer los parries me parece que voy suficientemente bien. Gema sangrienta, vamos a ver qué gemas sangrientas hay por ahí. Estas 4, pero creo que si cambio por esta, pierde. Porque estas son bastante buenas. Gema 14 y 13. Hasta 106. Esta 14 es bastante buena. Claro, aquí parecía que, pero fijaos, son 162 más 30, 192. Y aquí es 200.
68. Hombre, es un cambio. Es un cambio, por lo cual esta la llevo de secundaria. Y bueno, le podría meter alguna cosa para que hiciera más daño. Igual se lo hago. Lo que pasa es que luego me descalibra un poco, porque cuando quiera mirar a ver qué gemas le meto. A ver, si le meto esta de nivel 13. Hombre, va a subir. Le va a meter ahí 41. Esta le mete 45. Pero esta hace daño a ciertos animales o a ciertas cosas. Pero claro, fijaos, ¿eh? Mucho nivel, pero la que me está dando más es esta. Y esta también, por ejemplo. Ataque especial. ...49 por ejemplo... ...49, 52... ...48... ...y a ver... ...52... ...contundente... ...59... ...52 a todo... ...yo creo que esta... ...está guay... ...yo creo que esta está guay... ...GG por... ...GG F por mis esperanzas F... Los poderes de Manques para que Maloney la palme en el juego. Voy a conseguir algún objeto. Creo que voy a comprar papel ígneo. 5. Vamos para allá. Cóctel Molotov. 5 solo. Viales de sangre. Ese, claro, luego para subir de niveles. Bueno, vale. Otros 5 voy a pillar. Pero no quiero más, porque de momento igual me voy a sacar viales de sangre en otro sitio. Voy al principio del juego, mato unos pocos bichos y ya estaría. Pero vamos, defensa ahí, aguante. El aguante me va a venir bien. Un poco a la fuerza, 71. Ahí es 70, no le da tanto, pero bueno, venga, va. Dos niveles son dos niveles, nivel 63. Es que he gastado mucho en la tienda, ¿eh? También os digo. Adiós, querido. Hasta luego, maja. Eso sería el último. Antiguo taller, plaza de Adviento. Plaza del Adviento. Venga, vamos a seguir un poquito más para adelante. Un ratín. Papel higiénico, muy buena idea, ya os digo yo. Los molotovs, lo que pasa es que son bien caros, tío. Y ya no hacen tanto. Si estuvieran potenciados, ¿no? Cada vez fueran un poco más fuertes. Pero no. Pero no. A ver, no sea que me haya dejado algo. Míralo. Míralo. Ahí hay algo. A este lado también hay algo. Y luego aquí por el medio. Va, es que va a llevar todo al mismo sitio. Pero parece que como que se abren demasiado. A lo que voy. Estoy viendo esta parte y desde allá para la otra. O sea, da la vuelta entera por aquí arriba. Tenemos una planta más, un piso más. Podía haber subido aquí a matar a los de las putas bolas de fuego, tío. O sea, lo he hecho de la manera difícil, me acabo de dar cuenta. Bueno, que no pasa nada, ¿no? Me asustaba. Arriba, vámonos. Yo no sé qué nivel tendría que tener aquí, por lo visto, por lo que suelen decir, pero bueno, nivel 63 soy, y yo creo que como cualquier Soul se puede hacer inspeccionar momia. A ver, cinemática, me va a llevar a otro sitio. Vamos a viajar al último trono, ¿no? Porque son 4 en total. Habla de conferencias de la pesadilla, trofeo ganado. Lo activamos.
plataformas tenía 21 o 22 de lucidez. Ahora ya por lo menos tengo 16. Y no sé si subirme la lucidez o no. Buah, aquí hay gente con una pinta muy rara, ¿eh? Estos estudiosos no me gustan nada. ¿1500? Ni tan mal, ¿verdad? Lo que sí me gusta también de este juego es que tiene diversidad, mucha riqueza de zonas. Son lefadas. Ah, mira qué bien. Uy. Casi me engancha. Nicolas Cage. Las bolas de fuego no te hacían mucho daño, no sé por qué. Tengo protección. Claro, tengo unas cosas que me protegen por un lado y otras pues que me joden. Quiero decir, no sé explicar. Pues eso. La presencia lunar sin nombre convocada por Lawrence y sus socios Sangre Pálida. Todo fuera, hombre. Inspeccionar. 3/3 de cordón. Pero hay muchas habitaciones por algo. Oh, esta es grande. ¿Dónde vas? ¿Que se va solo? Que no, que tenía que mirar todavía. Ay, no. Vaya mierda. Sí, en esa universidad se estudian otras cosas. ¿Dónde me han llevado? Y es que claro, ahora no me puedo dar la vuelta, quería matar a los que quedaban. Quería hacer un poquito lo que falta. Madre mía. Y aparece el Big Bang. Uy. Iba a decir este señor, por llamarle de alguna manera, pero tiene pinta de hombre lobo, extraño. Dale ahí por... ¡No! Madre mía. Eduardo Manos Tijeras. Oye, ¿tiene lombrices? Tenía parásitos. A ver si toma un poco de albendazol, joder. Ah, que es que no lo mato, además de un golpecito. Tenía la tenia. Le estaba comiendo por dentro la bichada esta. Pobrecillo. Ya no hay vuelta atrás. ¿De dónde viene la sangre? Si sabes latín, ya lo sabes. Algo de latín, sé. Un poquito. A lo mejor es que me quieren enseñar latín. Bloque de piedra de sangre. 3. ¿Va en serio lo de latín o es un poco en plan, te van a dar bien duro? Los sonidos, todo. Es como un Dead Space, pero en plan... ¿Qué pasa? Uf.
un Dead Space del siglo XIX en plan era victoriana. No, 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 me está mirando. A que me revienta. No, tío. Ah, hijo puta. Mira, ya entonces me vuelvo para atrás. O le he dado... No. No me vuelvo para atrás, que le he dado una... un candelabro de estos. La madre que lo parió. Es muy bueno el juego. Pero claro, cada vez que entras en una zona nueva, te pasan un mogollón de cosas. Pero mogollón de ellas. No sabe uno cómo reaccionar. Mis cosas. Bueno, mira, es que claro, he muerto lo de la lamparilla. ¡Qué matriz, hijo de puta! Lo he hecho mal, eh. Pero bueno, vuelvo a coger las almas y ya está. Esto lo he hecho un poco adrede, eh. Me cundía más que curarme. Vamos, carga. Levanta, cabrón. Las lombricillas. Hostia, pero... Estafado. A ver qué pasa. Vaya, tío. Tengo que venir acá. Jódete tú, ¿eh? La otra que se ha quedado atascada. ¿Te ayudo? Ya te ayudo yo. Lo que no sé es de dónde me viene esa cosa que me está atravesando con lanzas continuamente, ese poder que me están... Me obliga a correr. Jugaras online sería aún más hermosa, ya. Pero coño, ¿para qué quiero yo jugar online sabiendo lo que hay en estos juegos de fútbol? Ya me sé lo que hay. Y realmente, si quieres jugar tranquilo y a gusto, conocer un poco el juego, ya habrá tiempo de online y todo eso. Venga, que me pegas un puño. Solo uno.
Estaba ya dando puñetazos al suelo como si no hubiera un mañana. Va, iba a ser este el cabrón que me estaba haciendo todo eso, ¿eh? Lo divertido es que hay dos más. ¿Cómo me suenan las tripas? ¿Qué dices, loco? Ah, que todavía me dan partes de la roca aquella. No sabía yo. Y había otro escondido ahí, pero bueno. Pero que a lo mejor os mato. Que os ponéis en online y a lo mejor mucho que me pegaríais y todo eso, y a lo mejor luego cobráis. Vosotros entendéis que esto no lo conozco y que el juego no me lo conozco bien, pero que voy un poco relajado, en plan, si me matan, me mataron. Pero si os ponéis delante de mí, no me lo voy a tomar de esa manera. Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis. Entre dos a la vez, ¿eh? Ah, vale. Ah, vale. Me mata. Mira, esta vez sí que... Sabéis que pilláis. Alguno de vosotros igual pilláis. Os lleváis una sorpresa, ¿eh? Esta no me la esperaba, ¿eh? Ahí me han matado con todas de la ley. Intenté hacerlo bien, pero no pude. De todas formas, me adelanté mucho. Puedo irme corriendo, pero no me conviene irme corriendo, y menos ahora que he perdido almas. La cosa es que vayan viniendo, porque si me ven, me meten ese poder. Y te joden vivo. Mira, y si eres muy malo y tienes mucha paciencia, de la que se van moviendo los bichos también pillan. Hola. Mira, vas viendo cómo le van metiendo ahí. ¿Eh? Que parece una bobada, pero joder, van pillando, ¿eh? ¿Visteis? A ver si a los gusanos también se los cargan a lanzazos. Es por el sonido, ¿eh? ¿Vais escuchando? Se oye como un viento. Y cuando deje de oírse, quizás se pueda pasar. O da igual. Exige una satisfacción, Baloni. Satisfacción. Putos bichos de mierda. Ahora reviéntalo. ¡Reviéntalo! ¡Al podio! El problema es que me está aumentando algo y yo no quiero, porque yo creo que eso me acaba generando un efecto o me mata. El sonido es cuando hay seres vivos a la vista del gran ojete.
Ok, sí, veo que ahora no hay seres vivos a la vista del gran ojete. Y claro. Voy a esperar, voy a esperar. Le voy a echar paciencia de una puta vez. Por una vez. ¿Qué tengo equipado? Vamos a ir mirando de mientras. Tengo la marca del cazador. Los cócteles Molotov no los tenía puestos. ¿Qué más podemos poner por aquí? Unas piedras, papel ígneo, papel rayo, ceniza de tuétano. Las balas de mercurio. Surtido de monedas brillantes podrían servir como guía. Papel ígneo podríamos usar tarde o temprano. Puede venir. Puede venir guay. ¡Sí! ¡Mis almas! Vale, vamos a correr. Cabrito, ¿eh? Es que además me sigue subiendo el efecto. Hasta que baja un poquitín. ¿Desde dónde lo está viendo? ¿Pero qué? Frenesí. Frenesí me ha generado estado. O sea, pero el frenesí no es bueno. Sí, sí, los sedantes eran para esa zona. Lo tenía casi claro. Pero bueno. Tengo sedantes. Tengo unos cuantos. Ahí sí fallé, ¿eh? Se tenía mis almas. Vale, vamos a correr. Pero que me folla. Me piro. Y si le lanzas desparasitante a esos, no sacan gusanos. O sea, eso es juego, pero sería. No entiendo. ¿Cómo que desparasitante? No sé si tengo de eso. ¡Qué asco, tío, la cámara! Eso fue bait.
Un anzuelo. Venga. A lío. Pero ¿desde dónde me está viendo? A ver, ¿desde ahí no me ve? Desde el otro lado sí. Voy a tener que ir corriendo. El tema, ¿para qué lado? Es que por ahí quería investigar yo. Pero va a ser que no voy a poder. Voy a tener que ir tirando. Putos gusanos estos gigantes. Ojito, ¿eh? Parece una tontería. Mira, 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 mira. La madre que los parió. ¡No! No, no, no. Me piro. ¿Pero qué dices? Te estaba pegando. Desgraciado animal. A ver, esto es muy troll, porque hay como bichos escondidos que luego te salen por cualquier lado. Voy por esos dos y luego resulta que hay un tercero. Mírale, que está ahí. Ni lo había visto. Claro, ahora que sabe uno dónde está. Vamos. Vamos, vámonos. Sí, sí, me imaginaba ya que era broma. Digo que la cámara y los 30 FPS son el peor enemigo de Bloodborne. Sí, tú te lo pasaste, Víctor, ¿no? ¿Me habéis... No, no recuerdo. Axel. ¿Alguien sabe dónde encontrar al tipo de la bolsa para llegar a la aldea invisible? Pues el tipo de la bolsa me pilló a mí en el de hace dos directos, ¿no? Fue. Ahí lo puedes ver, no sé, estos te sabrán indicar mejor. Pero es en la zona de Yharnam, donde los lobos. Yo la primera vez que lo juego. Vaya hostia que me ha dado. Me parece a mí que aquí sí van a hacer falta los elixires, ¿eh?
Vale, tío. A ver. Nada, todo hostia. Para adelante. Joder. ¿Por qué me he tenido que comer eso? ¿Quién sabe? Vale, te lo pasaste, pero sin el DLC. Ya te digo, Axel, directo número 3 fue. Diría yo ahí, claro, lo que pasa es que los directos son largos y no los tengo con línea de tiempo. O sea, no le he puesto en plan guía, como otros juegos que sí los tengo como guía. Sobre todo muchos Metroidvanias y tal. Ahí no llega ese. Vaya cacho de hostia me ha dado ahí a dos rodas, ¿verdad? La jodida. Se ha morido un cóctel molotov. Y ni siquiera se muere de eso, ¿eh? Los cócteles sí ayudan, o ayudaban por lo menos antes bastante más. Pero ahora, con las vidas que manejan algunos enemigos... ¿Jefe? Me siento que igual no. El caballo con herpes, ¿eh? Decíais por ahí. No, tío. Pero ¿cómo puedo ser tan subnormal? ¿Por qué no he rodado? Mira, ¿es entrar Diego? No, bueno, habéis entrado cada uno de vosotros y hoy he muerto unas pocas veces. Hoy sí me ha tocado morir alguna. Ayer que morí en todo el directo, en 4 horas, una vez nada más, una. Pero aquí en este, pues, súper hinchada. ¡Oh! ¡De puta madre! ¿Tenéis aracnofobia alguno? A ver, no tiene veneno. ¡Puta madre!
No llega, pero quiere, ¿eh? Me quiere dar amor. Pero en barra. Hostias. Que ahí estuve fino, ¿eh? Madre mía, tío, la maldita araña. Hoja de hueso de chamán. Y otra por ahí. Muy bien. Tiene ojos en las alas de araña. Da hasta miedo, tío. Bueno, Coloso, buenas noches, colega. Cuídate y descansa. Uf. Mal rollo me da eso. Hay cosas allá. Acabo de ver algo brillando. Estoy oyendo un niño llorar. Cristo bendito. ¿Queda alguna araña? Es que se oyen unos sonidos muy, muy feos por allá. Queda una. Al igual que quedaba algo que lleva para allá. ¡Pica el ojo! ¡Quita! Vale, por rascarme, tío. Bueno, por lo menos no puedo rascar a gusto. Me estaba picando muchísimo, no sé por qué. Uah, me lo he puesto colorado, ¿eh? Y me han matado. Que sí, ha sido. Esta vez ha sido por rescarme, pero que no me aguantaba. Me estaba picando mogollón. Postulado a presidencia en tu país. ¿Cómo sería, eh? Una maravilla, el penco. ¿Otra vez la araña? ¿Otra vez la araña gigante? Sí, tío. Otra vez la hija de puta. ¡Baja, hombre! ¿Y si la mato? ¡Hola! ¡Me han hecho sándwich! Ahora sí que me he coronado, ¿eh? Ahora sí que me he coronado. Son casi las 12:30. A ver si avanzamos un poquitito más. Este cabrón. Y el otro. O sea, que realmente pasa. Pero tú, tío, ¿de qué vas? ¡No! ¡Y me mata otra vez!
Vaya que me van a matar. Vaya que me matan. Vaya percal. Vaya percal. Eso de no andar mirando lo que viene por detrás, persiguiéndome. Vaya, se ha pirado. Me jodió vivo, ¿eh? Me jodió vivo eso. Son muy rápidas. Joder, tío. Son súper rápidas, tío. Yo que solo venía por esto. Me han salido como tres o cuatro más. Si es que son rápidas. Cuando te quieres dar cuenta, te han enchufado, ¿eh? Si hiciera el combo aquel, que es lo que tenía que haber hecho, seguiría vivo. Presiento y siento que estoy gastando mucho de todo ahora mismo, pero bueno. Sí. ¿En serio? ¿Por qué me meteré yo con ese bicho? Buenas, señorito Ceutí. Tengo que decirte que estás jugando fatal. Si tienes muchas almas, no te hagas el valiente y corre y busca una lámpara, asegura las almas. Y hay muchas armas buenas y he escogido la peor. No, yo voy cómodo. Estoy jugando mal porque ahora estoy un poco ya en plan... En plan raro. Que llevo ya un buen rato jugando. Y... ya el cansancio ya le puede a uno un poquito. Pero bueno. Y sí, reconozco que otras veces me lo he tomado un poco más en serio. Y el arma es buena, diría yo. El fuego, hostia, claro, con las bestias. A ver ahora. Porque me persiguen. Y no quiero que se me meta uno de esos. Recuerda que cada quien tiene un modo de experiencia de juego diferente. No todos jugamos igual, y menos cuando es nuestra primera run. Casi todos estamos de acuerdo que esa arma dentada que tal es bastante buena. Igual que el hacha de cazador. No, hombre, pero puede ver otras partidas. A ver, es el directo número 6. Bueno, eso. Que he jugado mejor en otros momentos, pero no es cuestión del arma o de eso, es cuestión de la habilidad ahora mismo y del empeño o las ganas o lo que sea. Vamos, que lo estoy haciendo mal, ya lo sé. Pero no por las armas, es porque lo estoy haciendo mal. No por haber elegido esta arma en concreto, diría yo. Es por estar jugando mal ahora. Me cago en 10, tío. Es que no puede ser. Estoy demasiado distraído. Si además lo había hecho bien antes. Se me olvidó lo del fuego, por cierto. Que estoy jugando fatal, está claro. Ahora mismo, este rato, estoy jugando fatal, está claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Con esta edad, a veces... Tengo mis momentos, ¿eh? Y es que la quiero matar a la hija de puta, que sé que no me hace falta, pero... Ya está el trasto, ¿eh?
venid. Que os lo explico. ¡No! Pero, ¿de verdad? Si llevo muchas horas y estoy cansado porque no he parado todo el día. Y además es que me duele la tripita. No me digáis por qué. Espero que no sea nada malo. Lo que pasa es que quería pasar por ahí antes de dejarlo ya hoy, porque mañana ya hay que trabajar. Y realmente, por mucho que me gustaría estar más, lo juegue peor o mejor. Porque ganas, bueno, es verdad, ganas tengo porque el juego me encanta. Me está encantando, pero sí es verdad que con tantas ganas ya no estoy jugando porque quizá debería parar un poco a descansar. Pero bueno, ayer por ejemplo jugué más tiempo, ¿eh? Ayer jugué más rato. Y bueno. Es que es verdad que esos dos a la vez son bastante peligrosos. ¡No! ¡No! Bueno, si me he muerto por poco, tío. Pues yo no me voy a quedar a gusto ya sin matar a este. Y lo malo son las lombrices que echan. Son más pesados que la hostia. Vale, vamos a ver. Que tampoco es que me urja. No sé si habrá algún lugar oculto, si habrá algo. Es que de ahí sale la mayoría. Si las vas matando un poco por orden. Pues no va uno a lo loco. Que es lo que estaba haciendo básicamente. Y ahí vienen. ¿Sabéis, eh? Pues que viene la mama por ahí, que viene la mama. Mejor con la larga desde aquí, eh. Ya la matamos en su momento, tampoco me hace falta matarla ahora. A ver este señor. Este sí tiene pinta de ser un poco más chungalí. Vaya. Ah, con la espada gorda, ¿eh? Comer. El píxel de From, a que me mata. El juego en blanco y negro para estar a gusto, qué cabrón.
Bajas un poco, ¿no? Creo que esa zona es de más adelante, ¿o qué pasa? No, soy yo que ando torpe. Tengo mis momentos a ratos. Pero bueno, antes hemos estado dándole bien. Yo qué sé. De todas formas es jodidilla esta parte ya. El tema es, pues el nivel que tengo no es muy alto, creo. Aunque claro, no tengo la experiencia de haberlo jugado más veces para saber si eso es lo correcto. Yo me baso en lo que me habéis estado diciendo, que tengo el nivel bajo. Hombre, nivel más bajo es... hago menos daño. ¿El arma podía ser subida más nivel? Sí, no lo está, por lo cual también hago menos daño. O sea que se complica por eso. Claro, voy bajo de nivel. Eso es lo que tiene. Sí, lo sé que voy bajo de nivel. Aquí, si fuera de nivel normal, no creo que tendría mucho problema, ¿eh? Y ya voy viendo yo que el juego lo tengo más o menos controlado. Lo que pasa es que cuando me descontrolo yo, hago el tonto. Vaya, hostia, me ha dado, ¿no? Señor ese. Si habéis visto que antes me reventaban aquellos tres, no me dejaban ni respirar. Y por lo visto se les podía pillar... se les podía pillar a lo perro de uno en uno, pero que no, que ya no se puede. Gozando. ¡No! La que me mato. Es que no quería bajar. Joder, estoy tontísimo hoy, ¿eh? Bueno, no, estoy tontísimo este rato. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí, sí. Porque es un poco tarde y... y es verdad que me está afectando el sueño. Bastante. Bastante. Fue un acto reflejo. Fue un acto reflejo. Vi algo que brillaba, me había parecido otra cosa, vi que era un ascensor que bajaba y no quise. Y le di al botón sin querer. Fue un acto reflejo. Pero bueno, podéis hacer memes con ello. Es divertido, ¿no? Chicos, pues mira, lo vamos a dejar aquí. Tampoco quiero yo andar haciendo el tonto ahora, porque el próximo día pues lo jugaremos mejor. Haremos una run bien. Se ve que las ganas de ir al trono. Sí, tíos. Ya es domingo, el cuerpo sabe que mañana es lunes y está deprimido. Eso es lo que me pasa. Que esta zona es bastante complicada y troll. Bueno, pero yo qué sé, ya al final es según como me pille. ¿Qué llevamos? Llevamos 10, 11, 12... bueno, 3 horitas, ¿no? 3 horitas o algo más. Está bien. Pues chicos, muchas gracias por acompañarme otro día más. Un saludo a todos. Víctor, Ceutí, Jordani, Alalo, Diego Tuco, Coloso, Axel Ojeda, a Güerillo, a Nildur, a Juego Completo, a todos. Y el próximo día, pues claro, lo que quiero es por lo menos jugar un poco mejor, porque ahora sí puede ser un poco frustrante o aburrido, aunque yo sé que a Víctor le gusta que me maten, pero no de maneras ridículas así, ¿no? Que sea por lo menos con estilo, que lo estés haciendo más o menos bien y te pille uno por detrás que no te lo esperas y bueno, quieras que no, pues es un poco menos lamentable. Chicos, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Venga, gente. Un abrazote.